El capitalismo, según Marx, está abocado a la crisis de una forma irremediable. A medida que el capitalismo se desarrolla, sufre crisis periódicas de una magnitud tan grande que finalmente acabarán con él. Por eso dice Marx que el capitalismo crea a sus propios enterradores. Vamos a analizar cuáles son las causas que explican estas crisis periódicas del capitalismo. La primera causa es la caída del beneficio. El capitalismo existe porque las empresas buscan obtener beneficios a partir de sus actividades empresariales. Según Marx, a medida que las empresas van incorporando nueva tecnología a la producción, el beneficio va cayendo, de tal forma que al final la empresa se vuelve totalmente insostenible. La teoría económica de Marx se fundamenta en la equivalencia entre el valor de cambio y la cantidad de trabajo. Esto significa que el valor de un producto en el mercado, su precio en definitiva, que es lo que llama Marx valor de cambio, es equivalente a la cantidad de trabajo necesario para producirlo. El número de horas de trabajo que hay que emplear para producir un producto es lo que determina su precio en el mercado. En el capitalismo, las empresas tienen una razón para incorporar más tecnología a la producción, puesto que de esa manera son más competitivas. Sin embargo, esto tiene un efecto indirecto. Cuanto más tecnología se incorpora, menos trabajo humano tiene la producción. Es decir, las máquinas siempre se introducen a cambio de eliminar puestos de trabajo. Y si hay menos trabajo humano, esto significa que hay menos valor incorporado en la producción. Para entender los efectos que tiene la incorporación de más tecnología sobre la caída del beneficio, vamos a analizarlo con un ejemplo. Imaginamos que tenemos una situación en la que hay tres empresas que producen cada una de ellas 10 unidades de un determinado producto y, dada la tecnología existente en ese momento, se tarda 2 horas en producir esos productos. El valor de la producción de cada una de estas empresas, por lo tanto, será 20. En un determinado momento, la primera empresa descubre o inventa una nueva forma de producir, por ejemplo, una nueva máquina, un descubrimiento científico o cualquier innovación. Y esto le permite producir empleando solamente 1 hora de tiempo. Lógicamente, va a poder vender sus productos a mitad de precio, con lo cual las otras empresas van a tener que cerrar ya que no van a ser competitivas. Esto significa entonces que la primera empresa venderá toda la producción en el mercado, puesto que sus innovaciones tecnológicas le permiten desbancar a toda la competencia. Sin embargo, con el tiempo, otras empresas que surjan copiarán, imitarán o harán descubrimientos parecidos a la primera empresa, con lo cual al final tendremos una nueva situación de equilibrio con 3 empresas que vende cada una de ellas 10 unidades del producto y sin embargo ahora, puesto que solamente se tarda 1 hora de tiempo en fabricarlo, el valor de lo que producen es exactamente la mitad del valor que obtenían al principio. Lógicamente, si el valor del producto se reduce, también se reduce el beneficio. La segunda causa que contribuye a la crisis del capitalismo es la crisis de superproducción. Gracias al desarrollo tecnológico, las empresas son cada vez más productivas y por lo tanto pueden producir en masa una enorme cantidad de productos. Sin embargo, los salarios de los trabajadores son salarios de subsistencia, es decir, únicamente reciben la cantidad de dinero necesaria para poder seguir viviendo y por lo tanto no pueden comprar todos estos productos que las empresas fabrican. La consecuencia es que las empresas, al no poder vender sus productos, quiebran. En tercer lugar, el capitalismo para Marx es un sistema condenado a la irracionalidad. Las empresas actúan de una forma libre, sin que exista ninguna coordinación entre ellas. Esto genera situaciones en las que los recursos no se utilizan de una forma adecuada, sino todo lo contrario, de una forma irracional. Por ejemplo, producir en exceso un producto para luego tener que tirarlo con el objetivo de que no bajen los precios. En cuarto lugar, el capitalismo, sin pretenderlo, facilita la lucha de los trabajadores contra este sistema. Al concentrar grandes masas de trabajadores en las empresas y en los barrios industriales, los trabajadores tienen muchas más facilidades para poder ponerse de acuerdo y coordinarse en su lucha contra el capitalismo. A medida que las empresas se van haciendo cada vez más grandes y están integradas por miles y miles de trabajadores, estos tienen mejores condiciones para organizar su lucha contra el sistema. Las 4 razones expuestas antes explican cómo el sistema capitalista inevitablemente está condenado a la crisis.
a pesar del inmenso potencial productivo que tiene. Esta paradoja es la que explica, según Marx, que la revolución es algo inminente e inevitable. Tenemos un sistema capaz de producir enormes cantidades de bienes para las personas y, sin embargo, tenemos a estas mismas personas condenadas a la pobreza y al desempleo. En la medida en que los trabajadores comprendan esta contradicción, llegarán a la conclusión de que la única salida posible es la revolución socialista, mediante la cual instauran un sistema en el que la industria, en lugar de beneficiar a unos pocos capitalistas, se pone al servicio de toda la clase trabajadora.